arriba, ¿oíste? Desde la ciudad de Buenos Aires, cada vez más tropical, llega la conductora que no te toma sol, te toma fernet, cerveza, whisky, Laura Oliva. Suelta la muleta y el bastón, y podrá bailar el son. Suelta la muleta y el bastón, y podrá bailar el son. ¡Hey! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mira, varias cosas tengo para decir. Primero, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Primero, lo lindo que te queda ese pelo suelto, Naimi, que el otro día me quedó del programa pasado, que también lo decías así, lo tenías así, dije, ay, no le dije nada, te queda precioso. ¿O será que las lacias siempre envidiamos el rulo? También eso puede pasar. Puede llegar a pasar. Y otra cosa es, ¿usted cree en la ley de atracción? ¿Vio que dice que uno vibra una y atrae lo que...? Suelta la muleta y el bastón y podrás bailar el son, dice la letra. Y se nos quedó para el programa pasado de las maldades, porque es una maldad total esa letra. No, o sea, no, ¿viste? Por la tonada nos reconocemos, los malos, pero hoy no. Hoy es otro tipo de programa. Hoy tiene que ver con este noviembre que se vino, que supuestamente se vino la calor, pero no viene nunca. Porque querés a la Pelopincho más que a tu pibe, porque se viene la temporada de la sandía, porque la ballenera es tu uniforme de verano. Hoy, en Aceite de Oliva, nos abanicamos las partes y hablamos de cosas serias. La calor. ¿La ballenera, dijo? ¿Qué? Ese es mi... No, esa es la otra, esa es la otra. La ballenera, qué remera horrorosa, chicos, la ballenera. Si alguno que la tenga, ni se le ocurra, ¿eh? La tira por la... No, queda muy fea aparte. No, y con los pelos que salen por los agujeros, tenés razón, la ballenera no va. ¿Choco? Perfecto, muy bien. No, igual los pelos no le salen porque Choco debe tener rulo. Tiro, yo tiro, tiro. O nada, ¿se depila Choco? No, no, natural. Natural, espere, natural lampiño Choco. Claro. Claro, como debe ser. Muy bien, perfecto. Después de evacuar todas estas dudas, vamos a comenzar. Arranca noviembre, como les decía, y empieza la época de salgo de casa con campera y a la tarde me la meto en el upite. No sé si es el calentamiento global o la menopausia, que también puede llegar a ser, pero entramos en la época calor, frío, calor, frío, frío, calor, como el aire acondicionado del living. Todos los años pasa lo mismo. Cuando viene el frío, nos cagamos de frío. Cuando viene el calor, nos quejamos del calor, obviamente, como si tuviéramos pocas cosas para quejarnos los argentos, le sumamos el clima. Pasamos de este frío de mierda a este calor del orto sin escalas. Lo bueno es, bueno, el sol, primero, principal, el sol. Te puedes tomar una birrita en la placita. Te bronceas un poco. Te cambia el color de la piel. Se pone lindo el día. El humor de la gente en general cambia. Es como que están más alegres, más dados. El invierno es como que los apaga. Puedo andar más en la calle, no siento tanto frío. Está más tranquilo, en ojota, en pantalón corto, remera, con el aire acondicionado prendido en casa. Está bravo, el sol está tremendamente mal. Y lo malo del verano es la transpiración, ¿viste? El pesado del día. Trabajar en la calle con el calor está complicado. Tiene el sol muy fuerte, te hace mal, te podés insolar. Se sufre, se deshidrata. Yo lo sufro mucho el calor. Bueno, siempre me gustó el verano. Por mí viviría en Alaska. Amo el verano, aguante el verano, hay que disfrutarlo. Muy bien, usted dirá, ¿por qué tanta contradicción? Porque le hemos preguntado a la gente lo bueno y lo malo del verano, porque se trata de eso el tema de hoy, lo bueno y lo malo del verano. Se vienen las fiestas, se viene el verano, se viene el calor. Por eso, como la televisión es servicio, repasamos cosas buenas y malas del calor para que te puedas quejar con argumento. Lo bueno del verano es que podés andar en pelotas en tu casa, ¿verdad, Choco? Perfecto, muy bien. Lo malo del verano es que no podés venir en pelotas acá, al trabajo. Ojo, Choco, muy bien. Ni con ballenera tampoco. Ballenera no, ballenera no. Lo bueno del verano es que chupás, que da calambre, para mantenerte hidratado. Esa es la excusa, porque si tomás alcohol te deshidratas igual, pero bueno, ponele. Lo malo del verano es que la bebida te la cobran el triple como si estuvieras veraneando en Manhattan. Lo bueno del verano es que la gente no anda con los mocos colgando, que alguna vez hemos hablado que después te tocan con el moco, sacan el moco y te tocan, o engripada. Lo malo del verano es que comes una feta de jamón crudo y reventás como un sapo que se fumó un tres tiros porque todo te cae pesadísimo. Lo bueno del verano es que, como todo te cae pesadísimo, le entras más a la ensalada, ¿no? Y hasta podés llegar a bajar unos kilos. Ponele. Lo malo del verano es que se acaba
y en marzo, ni bien refresca, entras a comer todo lo que no podías comer en enero, en febrero, triplicando incluso las calorías de diciembre. O sea que volvés a estar hecho un chancho. Lo bueno del verano es que el sexo opuesto lleva un poco más las partes al descubierto, recreando la vista de la ciudad y sus lugares turísticos. Lo malo... ¿Vos podés creer que se prende? Es on-off. Es on-off, una cosa impresionante. Pero es lampiño. Lo malo del verano es que a vos no te entra nada, del verano pasado, y lo único que se te asoma es el rollo, un flota-flota que tenés acá. Por ende, solo te queda mirar al que siguió con el gimnasio durante el invierno. Ese sí que la hizo bien. La verdad que tengo calor. ¿Por qué no me desnudo? ¿Usted cree que a mí me va a asustar? No, yo no lo quiero asustar de ninguna manera. Se va a quedar todo el tiempo ahí. Hágame el favor. Vístase. Vístase. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Perdón. ¿Qué es esto haciéndote la gila para chispear? ¡No tengo ni la gila! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado. Acá adentro. Respetaba un poco al señor. ¿A quién? Al señor. Anda mal, que tengo la calor que tengo. Grande Olmedo, qué cosa más linda, eso tenemos que hacer, ponernos en bola. ¿Qué cosa? ¿No vio el tape de Olmedo? Una maravilla, sí. Un beso grande. ¿Cómo le va? Se puso en bola atrás de un sillón. Atrás de un sillón, frente a Silvia Pérez era, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, es un clásico de la televisión. Un clásico de la televisión. ¿Cómo le va, Clint? En caliente, porque tengo que leer ahora y usted va a morir. ¡Ey! Bueno, unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Es nunca así. Vi una picada en un desierto, nunca, jamás. Bueno, es cosas de la televisión. Pero en cuanto trajeron comida dijimos, dejémosla. En la este traen algo, no, para no, siempre. Le mandamos de nueva, renovamos nuestro saludo a Softies, que se hacen estas picadas tremendas, que son tremendas. Y para tenerme contenta, me traen la picada, yo los conozco. Gracias, se los agradezco. Se clavó como 6 fichas de Ludomati recién, antes que empecemos a grabar. Dice, no, pará, acomodé la luz. Seguía lastrando, mirá. No va a pensar eso de mí. Que arranqué temprano, dice. No, es verdad, hoy arranqué muy temprano. ¿Qué arrancaste, el viernes? Bueno, dele. Qué calor, que está hablando de la calor. De la calor. De lo bueno y lo malo de la calor, ¿eh? Porque hay cosas que son buenas. Hay cosas lindas. ¿A usted le gusta más el frío o el calor? No, el calor. El calor, a mí también. Porque aparte yo me cambio de ropa 300 veces al día. ¿Cuántas? Toma un poquito, cerveza. ¿Te vas a atorar o vas a morir en cámara? Entonces llega un momento que digo, muy bien, el invierno me tengo que sacar todo, la media, los zapatos, las botas. En cambio, así te ven con chancleta, ¿no? El verano es lindo que uno es muy lindo. Se levanta de la cama en culo. Qué lindo. Eso hasta que no tengas que hacer un trámite, ¿no? Claro, seguís en culo, 2-3 de la tarde. Cambio en el invierno tenés que poner media. No, el invierno tiene que... Vamos a laburar. Es muy lindo el verano. Pero bueno, hay gente que le tiene lo bueno y lo malo. Exactamente. A ver... Tengo los huevos como 2 bombuchos. ¿Qué? Por el calor, viste, porque acá en el desierto. Y pero usted habla de la calor y se hace poner un poncho, porque usted lo pidió al poncho. Yo pedí Glinigui, soy una mezcla de Soledad Pastorutti. Sí, con este. Con Benigil, no sé. Sí, sí, el sí. El chaleco de Benigil, este me gusta. Ese es lindo, el corderito. La camisa de Máximo tengo. Bueno, arranque. ¡Sí! ¿Qué? La calor te paspa, dice la nota. Guarda, con lo cual va lo que me dice. Sí, iba a decir la cajeta, pero no, queda mal. No, cuando estoy comiendo, estoy tomando, guarda. Como buena parte de Europa Occidental, Francia se ha visto azotada en los últimos días por una intensa ola de calor. ¿Sí, qué? Bueno, es así, se la resumo porque no la voy a ver. Es una compañía de colectivo, como el 60 de acá. Los tipos empezaron a ir en Bermuda, porque hace un calor de la gran puta. ¿Los que manejan? Los que, no, ¿quién va a ser? ¿El que vende virome? Si es una compañía de colectivo, son los que manejan. No. Bueno, los tipos empezaron a ir y dicen, no pueden venir en Bermuda. ¿Ah, no? Dice, mirá en qué venimos. ¿No? Y dice, mirá lo que hicieron. El pollera empezó a venir a laburar. No me digas. ¿Cómo viene Gabo acá? Pero en junio. Y si no me dejaste venir en short, vengo en pollera. Pero gente seria. Gente seria. ¡Mirá! Pollera de jean. No, me muero. Todos los choferes. ¡No!
Sí, porque tiene los huevos papados. Bueno, ahí te das cuenta acá del que se la prestó la abuela, la hermana. Sí, que está, pero ¿sabes cómo tiene los huevos frescos? No, ¿con eso? Bueno, la pollera tiene eso. ¿Y cómo no está en el coso? En el contrato no dice pollera. Dice, no puede venir, ¿no? Pantalón corto, venimos pollera. Muy bien, estuvieron muy bien. ¿Esto dónde fue? En Francia, por supuesto. No le recomendamos a los choferes de los bondis que salen de Constitución que imiten esta medida, ¿no? Sobre todo después de las 10 de la noche. No, de ir a pollera. Porque le van a pasar la lluvia por el norte. Venga acá, en pollera. Por Constitución no es compatible. No, en verano, señor, usted use corto. Pollera y Constitución. Pero acá los dejan no ir en corto, me parece. Yo he visto choferes con corto. Bueno. Tenés calor, salí al balcón. Mire lo que hicieron estos. No tenían plata para mandar al pibe a la colonia. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron la piscina en el balcón. Le mandaron Si le causa gracia a usted. Tengo una foto, mire. Es un poco peligroso. ¿O no? ¡Claro! ¡Es un peligro! 200 litros y lo mandaron al pibe ahí toda la tarde. ¿Y qué le pusieron? ¿Un plástico alrededor? Claro, le mandaron una lona y le llenaron de agua todo el balcón. No, y en momento hace una Charlie García. No, me da una tristeza. Aparte, ese el gordito pobre atrapado ahí en el balcón. No, no haga. Yo lo voy a hacer este verano. ¿Y me va a invitar? Sí, cómo no. A hacer la plancha. Cuando hace rock, le digo, aguantame un poquitito, así el año que viene no tengo que escribir tanto guiones. Te pongo un patito, bueno. Está muy bien. Bueno, nada, dice que está prohibido porque el máximo peso son 200 kilos de un balcón. Y esto pesa por lo menos 1000 kilos, dicen los científicos. Y claro, con el agua. Hicieron juicio a la familia, todos saquen al pie de ahí para que se vea bien abajo. Un peligro. Lo bueno es que se va a ahorrar la colonia de vacaciones, lo malo es que va a pasar a la sombra. Cuando lo tenga que ir en cana por pelotudo, porque lo denuncian, lo ves y no va a salir descalzo en la foto como vudú, fresquito. ¿Viste que lo vinieron a buscar y salió en patas? ¿Viste? Esas son las cosas buenas del calor. Sí, sí, en que pata, te levantaste este descalcito, te llevan en cana descalzo. Exacto. Y hablando de piletas, no te quejes de la Bristol. ¿De qué nos quejamos los argentinos cuando vamos de a...? De que estamos todos apiñotados. De que no hay olor. No hay lugar para poner la sombrilla. Me puse mal. Sí, la veo angustiada. ¿Quiere un guasal? ¿Así puede seguir comiendo? ¿Quiere un palo? ¿Así lanza y sigue comiendo? Bueno, acá el viaje es un quilombo, señora. Cuando usted va a la costa argentina se queja porque vamos todos a la misma costa, vamos a Mar del Plata, vamos a Villa Gesell, hay millones de personas. Quejarse porque hay gente en China. En China. Eso es gente. Mira una pileta china. ¡No! ¡Palala! Mirá cómo está, es un pelotero de chino. Está todo apiñado así. Ay, y mira, y presta atención porque se va a ir. ¡Qué claustrofobia que sí, me da! Sí, porque esto es una pileta de olas, que cada tanto la hacen. ¡Ah! Pero mirá, fueron todos los chinos, hijos de mil putas, esa pileta. Y con estos salvavidas horrorosos. Y nosotros que nos quejamos, mirá ahí. Sí, Gabo se está haciendo una imagen. ¡Ah, claro! ¿Sabés cómo manotea flota en ese quilombo? Claro. Eso es gente, mucha gente. Acá no están así como... ¡Mirá! ¡Uy! Ahí mandan la olita. ¡Ay, no te espanto! Eso es difícil, horrible, horrible. ¡Cada vez peor! Mirá lo que es eso, cuando vas buscando Wally. ¡Ahí vienen las olas! Mirá cómo se mueven todos los chinos. ¡Ay, chico, qué horror! ¡Me bajo en la próxima! Dice uno, porque te podemos ver de ahí. ¿Cómo salí de ahí? Un espanto. Pasás todo el verano así, flotando en un carrete. Es verdad. ¡Ay, sí, claro! Me bajo en la que viene. Así que no sé qué si mucha gente hay en Playa Grande, donde por lo menos sabe quién agarrarse a trompadas si le tocan el culo de la patrona. Porque claro. ¿Quién sabe? ¿Quién fue? El que levante la ¿quién mano fue? Que son todos iguales los chinos. Dicen que los hombres son todos iguales, sobre todo en China. Ah, claro. Eso es seguro. Y en la pileta sí. En esa pileta está más apretada que gorda en silla de ruedas. Listo, lo dije. Se viene el verano. Porque hay que meterlo. Se viene el verano. ¿Le da vergüenza mostrarlo en el cuerpo a mucha gente? A mí no, me chupa un huevo. Ya, después está picada. En Hollywood se viene la moda natural body, que es el cuerpo natural. Natural, como Dios se lo dio. Tengo algunos para que vea. A ver. Britney Spears y su mordida de tiburón, por ejemplo. Mira, Britney. A ver. Tiene una mordidita ahí, por decirlo. ¿Mordida? Mirá bastante lo que, tiene. ¿Qué te parece? La tía Norma. Pero bueno, yo es así ahora, es natural. Es mi amiga con el mundo, ¿ves? Un poco. Tiene más pozo que Constituyente del lado provincia. Sí, no, tremendo. Bueno, pero sigue estando bien. Body natural, está Julia bien. Robert. A ver. Tenemos Julia Robert. Mirá, que es hermosa, Julia. Mirá, se le cayó el culo como Ricky Martin en lo de Milton. Por decirlo, tiene como un pañal. No. Pero sigue estando divina, porque ahora es un ser humano normal. Antes estaban todos operados. Qué horrible es la edad, Dios mío. ¿Qué más querés? ¿Vamos con otro? Sí. Tengo Pierce Brosnan. ¿Lo tiene a James Bond? Sí, a James Bond. Mirá el de ojos está. Claro. ¡Oh! No, pero Price se comió. Claro. James Bondiola es ahora. Se hizo una bondiolita de hierro y se fue a la playa. Mirá que cómo pegó, ¿eh? No. Yo ya sí ahora. El ruso Spielberg, que le raja el sol, pero se compra el cafecito. A ver. Mirá el ruso, tranquilo, no, va a comprar este café, va a comprar el té. Con... Le raja el sol. No, eso sí. Ah, el blanco. Como... Blanco, teta, como siempre, pero no, es un pero ser este humano. Está muy bien. Richard Gere, que le entró el lado de chungo, se ve, porque mirá cómo está.
Está más que mujer bonita, no, igual, mujer gordita. No, está para hacer, ¿no? Y aparte los que fueron sex symbol es terrible. Es peor. Es más fuerte, claro. Claro, porque uno es gordo de los 15. Spielberg, ¿qué te importa? Claro, Spielberg no le importa. ¿Y Harrison Ford, el último? Y mira que era lindo. Mirá Harrison Ford. A ver. Oh, ¡oh! Se le despeinaron los rulos del pecho. ¡Uy, Dios! ¡Está hecho mierda! No, no, no. Y abajo la cortina. Indiana Jones, la última abusada. Es este. Y por último, Paul McCartney en la playa. Lo tenemos, Paul McCartney. A ver, Paul McCartney en la playa. Oh, que se está dejando las tetas. ¿Sabes que Paul McCartney tiene cara de vieja? Tiene cara de vieja, sí. Pero de vieja mujer, mirá. Sí, 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 de tía. De tía. ¿Sabes a quién? ¿Sabe cara de guarda quién? Guarda lo que va a decir. A la, no, sí. No comparemos con los de acá. No, ¿se acuerda la mujer de la Rúa? Ah, sí, la Pertiné. ¿Cómo se llama? ¿No es cierto? Inés Pertiné tiene cara de, la cara de... 5 trucos para ganarle el verano y nos vamos antes que se coma todo el salame. Encanta, me encanta, me la lista, usted lo sabe. 1. Guante del horno para manotear la palanca de cambio cuando dejas el mismo rayo de sol. Es verdad, mirá. Qué lindo. Este es un lindo truco, ¿o no? Muy bien. Porque siempre que te pela, viste, que lo agarrás y ¡vuela, puta, que lo parió! Y vas como 6, 7 cuadros tocando así. Tú también te lo pelás, pero bueno, ¿qué eso, vas a bueno, hacer? Bueno, eso los sábados a la noche. No, lo puedes dejar en la guantera, también te puede venir bien para ahorrarte el rollo de cocina si pinta algo el sábado a la noche. Porque viste que el auto es medio cómodo, dejas el guante y dices, no, este lo tengo para el calor. Toallita femenina, a este le va a gustar. A ver. Abajo del brazo, para no chivar. Mire qué buen invento. No se le había ocurrido. Mire qué cara que puso. No está mal, ¿eh? Te mandas no, una pose y todo eso. Ustedes que no hay, porque para el hombre también, pero la mujer, la aureola, no, le queda es una mal. Cosa horrorosa. Nosotros ya salimos con la aureola. No, 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 claro, tienes razón. Bueno. Tercero. Toallita femenina, eso sí, cuando llegas a tu casa, pegate un billetazo. Porque por protegerte las axilas no tenés que tampoco convertirte en una sucursal del no, chichilo. No, hay que bañarse. Hay que lavar todo, bueno. Hay que bañarse. Tercero, hacer la fila del bondi aprovechando la sombra de la columna. Porque uno lo hace de costado. ¿Por qué no aprovechas? Entonces es un truco que uno no se da cuenta, pero la vieja... Mira las viejas son viejas. Porque la hacen de costado siempre la cola. Una podés hacer abajo de la sombra perfectamente. Si podés dejar de gastar la guita en pelotudeces, sí. Así te compras un autito con aire. Y dejás esta cola para los bopres, ¿no? De una vez por todas. Exacto. 4. Ponerle 2 tiras a la cubetera y convertirlas en chancleta, por ejemplo, para salir. Y qué fresquito que está. Ese está lindo. Le enganchás la goma, ¿viste? Le sacás la goma a la chancleta y muy se la pones bueno. Adentro. Y este, no sé, 2 cuadras te tira. Después se te va como derritiendo. No vale meterse un rolito en el orto y salir al grito de soy un naranjú, soy un naranjú. Eso no. No. Eso no, pero no los hay que pies, hacer. Para los pies vienen y bien. Y te hace una masaje. Y el último. El último. Si no, directamente apuntarse un ventilador en los huevos, que es uno que venden ahí en el 11. Mira. Que te lo apuntas abajo de los huevos. Muy bien. Va 12 volts. Eso sí. Pero en el encendedor, lo pones en el encendedor. En el encendedor, muy vale. Muy bien. Pero si pones esto, vale bañarse, porque si no el vehículo no. Va a tener más olor a culo que el pijama de Chewbacca. Claro, ¿te imaginas pijama con Chewbacca no, con pijama? No, claro. Aparte, todo peludo, a olor a culo. Se les debe escaldar un poco ahí, ¿o no? Sí, dice el otro, mirá, muy bien. Mirá el otro culo escaldado. Bueno, ya está. Vamos muy bien, vamos. ¿Nos vamos qué nos vamos al corte? En el próximo bloque a seguimos hablando de esta... ¡Mierda! No, maldición, que se viene, que es la calor. Así es, ya venimos. ¡Salud! Siete años en mi término. Como dice, escúchalo bien. Suelta la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Suelta la muleta y el bastón. Llegó el verano, la puta que te parió, un año entero tengo que trabajar, por 15 días chotos de falsa libertad. Llegó el verano, la puta que te parió, llegó el verano, la puta que te parió, un año entero tengo que trabajar, por 15 días chotos de falsa libertad. Llegó el verano, la puta que te parió, llegó el verano. Aquí estamos con lo bueno y lo malo del verano. Lo bueno del verano es que le entras al helado como Chano a la columna. ¡Qué feo! Es una imagen rara, pero bueno. Lo malo del verano es que al helado está mucho, pero mucho más caro que el año pasado. Así que afloja con el cuartito después de la cena o anda buscándote un laburo de noche, porque está carito. Lo bueno del verano es que todo el mundo se va de vacaciones a disfrutar unos merecidos días con la familia. Lo malo del verano para mí es que justamente en el verano es cuando...
cuando más trabajamos nosotros, por ejemplo, para hacer la diferencia que perdimos en invierno, donde la gente no va al teatro ni a punta de pistola. Mientras todos disfrutan, nosotros laburamos más que Bañero de la Bristol, pobrecito que labura como un loco. Lo bueno del verano es que uno se puede reunir con amigos, como decían ahí en la encuesta, en la calle, en la vereda de un bar, en una plaza al aire libre. Qué lindo, sin tanto encierro. Lo malo del verano es que al resto de la humanidad también se le ocurre salir al bar, a la vereda, y así que hay 3 horas de cola en todos lados y terminás cenando más tarde que Drácula. Lo bueno del verano es que podés pegarte una ducha y no hace falta secarte. Mirá el vago este lo que pone. Como si fuera un laburo secarse, no importa. Lo malo del verano es que como no te secas bien, te salen hongos y salpullido por todos lados, porque al hongo le importa un huevo que vos estés de vacaciones. Lo bueno del verano es sentarse a tomar una birra y poner el aire al mando. Lo malo del verano es que todo el mundo prende el aire a la misma hora, revienta la térmica y te quedás sin luz 6 días con la birra más caliente que el que alquilaba las piletas de la Aquadance, que parece que ahora volvió, así que está todo bien. Lo bueno del verano es que podés ir al shopping, que a la tarde no anda nadie de compras y esos lugares tienen un aire acondicionado tremendo, perfumitos y esas cosas, y no hay cola. Lo malo del verano es que el día que vos vas al shopping se larga a llover y toda la costa argentina se metió exactamente en el mismo shopping, así que te sentís igual de apretujada que el bastón de Stevie Wonder. Ponele. Lo bueno del verano es que se puede hacer asados más seguidos porque el clima lo permite. Lo malo del verano es que con tu sueldo te cubre un asado por verano. Así que el resto de las noches calurosas juntate a comer salchichón primavera riquísimo para amortizar la tripa gorda, que está carísimo. Tenemos en el estudio a un niño, chiquitito, pero con un problemita. Es el niñito que suda. A ver, Hernancito, ¿podrías mostrarnos un poco tu problema? Sí, cómo no. ¿Cuándo empezaste con este problema? Yo empecé cuando ya estaba en la salita de test. O sea, porque parece que es un problema glandular, me dijeron así, y ya ahí empecé como a transpirar todo el tiempo, ¿no? ¿Toda esta transpiración tuya tiene algo que ver con que te toques tanto? No. No sé, a mí me dijeron que era como un problema glandular, no sé. No. Pero tu familia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, porque sé que son muchos en la familia. ¿Vos sos el único con este problema? ¿Te ayudan ellos? No, ahora no, no. No me apoyan más ahora porque es como... Que hasta que sea grande voy a tener este problema, entonces... Me compraron un departamentito allá en Constitución. Estoy viviendo solito yo. Ajá. Le podés pedir lo que quieras a la cámara. No, yo quería decir simplemente que no me acerque nunca un cable con electricidad, porque si no, me puedo quedar pegadito. Una alegría enorme tener en 5 años, recién les preguntaba, lo quería corroborar, no habían venido nunca. Bueno, como debe ser, ha llegado el momento, tenemos para la entrevista la presencia de Valeria Britos y Monchi Balestra. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Un placer. Ramón Marcelo, arranquemos por ahí. Sí, Ramón ahí. Marcelo, sí, Monchi es un estigma. Me vengo a enterar. ¿Viste? Ramón Marcelo se llama, te lo digo. ¿Qué significa Monchi? ¿Es un estigma? Es un estigma, es el personaje. Ah, ok. Es el que ocupó una parte, un montón de mi vida. Pero no te llamas... El que está sentado acá. El que viene a las entrevistas. Monchi es el que viene, recién hablábamos un poco de eso, ¿no? ¿De quién salió Monchi? ¿Y de dónde salió Monchi? Mira, muy buena entrevista. Nací en Casilda, en Santa Fe. Sí. Y como es zona del litoral... Y el único referente que tengo es Monchito Merlo. Es como Monchi, viste, los Ramones son Monchi. Sí. Claro, se suena que sí. Deriva de ahí. Excepto los neoyorquinos que no le pusieron Monchi, quedaron los Ramones nada más. Claro. Si hubiesen Imagínate, merecido los Monchitos. Qué lindo hubiera sido, claro, no. Totalmente. Claro. Pero vos te identificás con él, fue desde siempre, desde chico. De súper pequeño, de, sí. Super, sí. Bueno, así que algunos me llamaban Monchi, otro Ramón, otro Marcelo, así que yo siempre me doy vuelta. Ah, tiran el nombre. O sea, que el nombre es Vox Populi, se sabe que ya, porque yo te conocía por Monchi, ¿no? No tenía idea. Claro, sí, pero familia, amigos. Claro, por supuesto. Sí. Un segundo nombre, me Valeria, encanta. Que se pueda... En la grabación le voy a decir Ramón. Ramón. No, y me encanta Ramón. Ramón Marcelo encanta. A grabar. Ramón. Un segundo nombre que se pueda... Si querés arranco yo, rompo el hielo. Un segundo nombre que se pueda confesar. Sí, yo tengo segundo nombre. Lo que no. Cristina. Sí. Cristina. Sí. Estás chocha, te veo.
No, porque iba a ser Cristian. Entonces, bueno, como nací mujer, salí Cristina. No, me muero. No, ah, me gustan los nombres. A mí me gusta tener uno solo. Bueno, viste que ahora se usa eso, sí, en realidad, también, sí, tener uno solo. Era muy como de nuestra... No, ahora digo, cumplo con mi promesa, yo me llamo Ofelia, de segundo nombre. Ofelia. No, te lo digo para que te quedes tranquila. Vos sabés que es muy lindo. Lo que pasa es que cuando yo era chica era horrible. Sí, pero nosotros pensamos en el futuro. Viste que la cosa va cambiando. Sí, claro. No, pero hablando en serio, viste que esos nombres como más que suenan más antiguos se pusieron como de moda nuevamente. Te metieron uno antiguo y uno más moderno. ¿Ves? Ramón o Marcelo. Sí, claro. ¿Por qué hacían esas mezclas? A los 17, con música fuerte y todo, bailando en boliche o algo por el estilo. ¿Cómo te llamabas? Monchi. Digo, no me entiende. Ramón tampoco me entiende. Y vamos por el Marcelo. Vamos por el Marcelo, que alguno hay. Y vos decís que no te gusta lo del segundo, el doble nombre. No, nunca me gustó. Es para mí siempre también hay uno de los dos que no te gusta. Claro, sí. Mi hija se llama Camil, ¿te gusta o no? Qué lindo, te gusta, ¿no? Bueno, hablando de nombres, qué nombre precioso, hermoso, ¿no? Porque, sí, porque digamos, lo lógico sería Camila, pero no, Camil. ¿Y por qué lo elegiste? También, porque es una versión de Camila. Porque también estaba Cami, Camila, no, Camila no. Y un día lo vi en unos títulos y me encantó. Y dije, encantó. ¿Se puede Camil? La busqué. Y... Están trabajando juntos en Volver a Cantar, sí, ¿verdad? Sí. Vos como jurado, sí, y vos conduciendo. Sí. ¿Habían trabajado juntos antes? No. No, no, por eso vengo a enterarme muchas cosas. Muchas cosas. De Ramón Marcelo. Y las que te enterarás. Pregunta. Porque tienen algo más en común, que es haber trabajado afuera. Ajá. Que es una experiencia. Sí. Y los dos en Los Ángeles, ¿no? Ajá, no, sí, en Los Ángeles no trabajé. Fui, no, pero no llegué a trabajar. Ah, ok. Pero te fuiste a probar. Estuve en Ecuador trabajando, sí. ¿Y en Los Ángeles a qué fuiste? Y ¿a vivir? En México. Sí, estuve un tiempo, sí. Iba a hacer una sitcom en inglés. Ah, por eso. Fuiste un proyecto, sí, y al final no se dio. Y al final no, volví, fui mamá y... Y acá te quedaste. Y acá me quedé. ¿Y cuál es el motivo? Digo porque, a ver, yendo como al lugar común de la ñata contra el vidrio, ¿no? De los que siempre desde acá miramos, que después, en general, todos los que vuelven pinchan un poco ese globo, ¿no? Ajá. Es muy duro estar afuera, ¿no? Sí. Vivir afuera, sí, es muy duro. Sí, yo me fui a vivir a Estados Unidos antes de hacer nada de medios, por ejemplo, acá en Buenos Aires, a los 20, me fui 2 años a vivir, me quedé. Y volví por medio de, así, que me gusta. A mí me gustan mucho los afectos, ¿no? Bueno, no, mi vida, si no está rodeada de afectos, no está vacía totalmente. Totalmente, ¿viste? Por eso digo que hay una fantasía de que es maravilloso, de que es el paraíso. Es difícil. Y toda la gente que es muy difícil. Yo estuve difícil 3 meses en Los Ángeles, otros 3 meses en México. También me fui a Ecuador hace poco, 1 mes, y cuesta. Cuesta, sobre todo. Sí. Y entonces lo de Latin American Idol, ¿fue en ese momento o fue después? ¿En ese momento? No, Latin fue ahora. Ahora. Claro. Hasta el 2009. O sea que a los 20 te fuiste por... No, de puro loco. De recorrer un poco el mundo, de salir del medio del campo, ¿viste? De salir de la casa de mi viejo, en vez de irme a 50 kilómetros, agarré un avión y fui a la miércoles. Bueno. Como muchos de ustedes deberían hacer. Bueno, hay edades, sí, donde hay que hacer esas cosas, sí, ¿no? Sí, digo, sí, me parece que es el momento. Destetar un poco, sí. Claro, totalmente. Sí. Y después volviste ya con la propuesta después firme. Volví, pero a mí siempre me gustó la música, siempre relacionado más con la música. En realidad, si tuviese que decir por qué... Porque la carrera, no lo sé, me dio un accidente. Ah, mira. Porque ¿la música? Sí, te lo juro. ¿Cantar? No, pero era DJ y me gustó siempre la música, muy de Pendex y radio, y de poner música. ¿La carrera te referís a la conducción? Sí, porque medio... para mí era un espanto hablar y aparecer en cámara y todo. Mira. Sí, ahora ya de viejo estoy curtido. No, bueno. Y más si lo seguís, decís, para mí sigue siendo un espanto, estamos en problemas. Claro. No, claro. ¿Y por qué entonces? Sí. ¿Y cómo fue? Y porque, qué sé yo, porque me parecía que me iba a gustar seguir de la música. Y si me alejaba mucho, y entonces, bueno, digo, capaz hablando no pasa nada, y empiezo a probar hablando. Qué loco, y, eso, qué loco, sí. No, porque digo, viste, a veces te preguntan cuál es la manera, ¿no? Y es, viste, mi mamá tenía una frase que es que la gente cuenta la feria según cómo le fue, ¿viste? Claro. Es por un lado, hay la fórmula de cuando uno desea mucho algo, y entonces, y la contracara es. Mira, de pedo, porque me relaja. Y hay como una teoría de, bueno, uno se relaja, sí, y las cosas también aparecen. Sí, ¿no? Te van apareciendo, y si te animás a jugar, pues para mí es un juego. Es un juego. Es un y juego. Lo jugás. Por eso uno se anima a ponerla, porque lo que vos decís es cierto, da pánico. Si uno lo piensa bien, sí, si lo pensás da pánico. Un poquito, si uno reflexiona. Todo lo nuevo, todo lo que empieces de claro, la primera vez da pánico. Claro. Y lo tuyo empezó de muy chiquita. Sí. Pero recién me contabas bailando más bailando, que. Bailando, sí.
Sí, sí, y yo pienso que eso está bueno. Cuando era chica también, ¿no? Después me salió una conducción a los 15 años. Y yo hoy por ahí pienso, y viste, uno como adulto dice, ay, no, pero no, si nunca lo hice. Si no soy qué miedo. Conductora, claro, totalmente. No, y uno jugando cuando es chico es como que absorbe todas las cosas y va aprendiendo y le pones responsabilidad, ganas y todo sale. Y está bueno esto de que te sorprenda la vida. Claro, con cosas que vos decís. Sí, sí, dejarte, viste, pero bueno, cada uno, hay gente que siente que le salió su vocación, que pudo lograr lo que quería porque le puso un empeño. Y viste, como sí. Según la fórmula que funcione, casi es lo que va. Te diría. Yo creo que tenía como una especie de síndrome de autismo, de verdad te lo digo. Mirá. Muy callado, ¿no? Muy retraído, muy. Sí, y lo peor que me podía pasar en la vida era todo lo que hice después. ¿Eras tímido en el colegio? Yo era muy tímida en el colegio. Igual, Monchi, una persona que se va ahora amplió el porqué de Casilda o de cualquier pueblo del interior, ciudad del interior, a Los Ángeles, sin solución de continuidad, digo, tan retraído, tan para adentro. No. ¿Había ahí un algo, una valentía? No, la valentía implícit, está. Claro. El loco siempre es valiente. Eso es verdad. Ahí está, tenés razón. No, lo digo porque yo tengo un amigo que una vez le preguntaban si había ido a vivir a París, ¿no? Y era de Venado Tuerto. Claro. Entonces le preguntaban cómo había sido el salto de Venado Tuerto a París y él siempre contesta como eso fue una boludez. El problema fue de Venado Tuerto a Capital. Bueno, sin dudarlo. A Buenos Aires. Claro. Después, una vez viniendo de una ciudad pequeña del interior a la capital, que también... Para el del interior es un monstruo. Es después de ahí, ¿no es cierto? Todo es como más fácil. Sí, sí, tal cual. Es como la gran fantasía. Buenos Aires sigue siendo tan fascinante por esa individualidad como... Como aterradora. Aterradora. Claro, creo que radica ahí. Totalmente. Ese poder de seducción. Están, ¿viste?, trabajando... Ese es por el canal Volver. Yo me reía recién cuando leía, porque siempre el chiste es... Estoy en el... Cuando uno se ve, ¿no? Yo en estoy repetición. En Volver. Estoy en Volver. Pero es un chiste, porque en realidad te da como mucho orgullo, sí, ¿no? Sí, sí. Volver a verte, que repitan cosas que hiciste hace mucho tiempo. Bueno, sí, sí, lo mío está aprender a volar en Volver. Claro, ahora está. Totalmente. Que por un lado entras en pánico porque decís, ¡ay, otra vida! Está buenísimo ver el recorrido. A mí me encanta. Está buenísimo. Parece, claro. Y trabajar con una producción actual, ¿cómo es? ¿Cómo es el canal de adentro? Un canal tan emblemático. Se tan... respira como tranquilidad, ¿no? No estamos en la vorágine de nada, de ningún rating, ¿no? Es como es una familia, sí, van a todos, sí, ¿no? Se siente está como... bueno ir a grabar, porque se va a grabar, es una jornada tranqui, sí. Se graba todo el día, pero la verdad se la pasa como dice Valeria. Bueno, acá también claro, pensaba eso. Sí, no sé en qué momento entró una especie de paranoia, ese virus así, digamos, de estar ahí como desesperado. En el aire, decís, en los canales de aire. Y con el minuto a minuto y con todo eso me parece que se nos perdió de vista un poco el jugarnos nosotros con nuestras propuestas artísticas y sorprender del otro lado. ¿Y sabes con qué abandonamos mucho, sobre todo los productores, ¿no? La intuición. Eso, ¿no? Exacto. Porque el minuto a minuto parece ir a ser un indicativo preciso, porque otra que decís, ¿pero quién manda esto que es tan variable? Sí, ¿no? Es como correr a tu pibe en Disney, más o tal menos. Cual. Decir, claro, sí, así que quiero y este, quiero no este, te este, dejan este, claro, no te dejan desarrollar nada. Absolutamente. Y antes había como una cosa de confiar en lo que uno creía que iba a estar bien, sí, ¿viste? Y darle el tiempo y también. Sí, porque si no, las propuestas nuevas, por lo general, lo que uno busca nuevo, por lo general, al principio le produce rechazo. Bueno, y no darle tiempo a los programas. Hay programas, bueno, hay ficciones que al mes las levantan. Bueno, y vos decís, pará, dale tiempo. Absolutamente. Y no darle tiempo al vivo mientras está sucediendo. No. Y uno como invitado decís, no, claro, bueno, ¿qué está pasando? Eso es la anécdota. Esto está midiendo. Claro. No, me están rajando. Y viste que uno empieza a hacer esa estupidez. No, que viste que decís, vine, vivo en, viste, Carapachay, vine desde allá, me senté y a los dos minutos dijeron, bueno, gracias. Dije, ay, no me interesé. O está interesante, güey, sí, pero yo estoy acá esperando y no salgo. Totalmente. Ya no, bueno, hay una anécdota fantástica de Florencia Peña que está hablando en una nota y hablando de su trabajo y todo, no la parte como personal ni nada. Sí. Y un productor detrás de cámara, además, yo digo, ese hombre levanta un cartel que dice, no interesa. En serio. No. Te la buscala en YouTube, que ella la levanta. Y Florencia mira así el cartel que dice, no interesa. Ella ve el cartel que lo que está diciendo no es maravilloso. Hemos perdido todo amor por todo. Sí, sí, sí. Porque hay que tener poca
poca, digamos, poca cintura, sí, para no darse cuenta. O dejar cuenta. Un invitado esperando ahí que se, sí, está todo maquillado. O de última listo, dejáselo no al conductor, no que me divertiría más. Te de dice, última dejáselo al conductor, que sea bien. Exactamente. O en todo caso decirlo por ya es suficientemente cruel por la cucaracha, pero un cartel que diga no interesa es maravilloso. Y obviamente ella con su humor lo blanqueó y los mandó al frente. Sí. Te están poniendo un cartel que es dice muy fuerte, no interesa. Sí. Muy otro bueno. A ver si hay carteles. No, 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 acá ya los tengo prohibidos. Los carteles los tengo prohibidos. ¿Cómo claro. no interesa? ¿Cómo? ¿Cómo no interesa? Si soy reinteresante. En el programa también juegan en el mejor de los sentidos, ¿no? Con la oportunidad de darle a una carrera a alguien que la desea, ¿no? Porque es un concurso para cantantes, ¿no? Sí, y hay muchos que han dejado de cantar, claro, y vuelven a cantar, claro, en este programa. O sea que la sensibilidad, claro, sí, hay que tener mucho cuidado, sí, ¿no? Vos como jurado. Eso es lo que también, ¿no? Esa es la mayor responsabilidad, es esa, cuidar las palabras. Totalmente. Saber que cada cosa, o sea, decirle la devolución con mucho amor, respeto y que sea algo constructivo, ¿no? Exacto. Porque si no, es muy sensible, hay que estar ahí, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? Hay que concursar, ponerse ahí en la pastilla. Sobre todo gente... Y las cámaras. Claro. Y sobre todo gente como vos, como en particular me parece que el programa apunta a gente por ahí que dejó su vocación en algún, claro, momento, ¿no? Que ahora se vuelve a animar. Hay mucho en juego. Mucho en juego, con todo lo que eso implica y todo. Sí. Son lo más, ponen, mira. ¡Ah! Vamos, da vuelta al cartel a ver qué tenés. No, sí, por supuesto que es una responsabilidad enorme. Sí. Bueno, de hecho, cuando uno ha estudiado teatro y todo, digo, las devoluciones. Un buen maestro dice lo peor que uno, porque también está bueno que te digan lo que haces mal, sí, pero siempre es de una manera constructiva. Siempre. Siempre está como en la parte y buena. Y el de participante cómo... también tiene que estar receptivo. Bueno, eso, ¿no? Ni para escuchar y la verdad es que lo que han cambiado, ¿no? ¿Viste? Evolucionan. Mucho, sí, y se ve que escuchan, claro, y sí, sí, es pero impresionante, eso es re lindo. Un lindo tándem, ¿no? Benigno. Claro, sí, con un jurado Jorge. Productivo. No hay que jugar a ningún malo para el rating. Bueno, eso es maravilloso. Entonces, sí, se puede, sí, uno ser auténtico. Totalmente. Y dar la evolución, sí, que uno quiere. Y de repente que te marquen lo que te parece que no entra, está bueno porque... Claro, no diciendo todo que sino haciendo, sí, el diario de Irigoyen, no, claro, pero sí, de buena manera. Mira, para una... mí los reality yo no creía que eran efectivos. Uh-huh. Te voy a ser honesto. Y la experiencia esta de ir afuera con Latin y todo, me demostró que por ahí gente que estaba en Perú se iba a México, claro, a dedo, aunque sea. Claro. Y siempre me preguntaba, digo, que la industria no te estará haciendo pedazos, uh-huh, a vos. Y ahora que pasó el tiempo, y sigo a varios de ellos, y a todos les cambió la vida a para bien. Cambió. Fue una a todos les cambió, siempre... y para bien. Totalmente. Porque aquel que no se animaba o que estaba en su pueblo, ahora es una estrella en su pueblo. Claro, claro, por supuesto. O cerró esa asignatura, cerró pendiente, esa 100%. ¿Viste? Con eso basta, obviamente. Con el coach, con Sebastián, que entonces tienen ahí clases de, claro, canto, semana a semana, distintos géneros. Por aprenden eso, cosas muchísimo a las cuales quizá no hubieran podido acceder, sí, de otra manera, claro, ¿no? Chicos, un placer hablar con... Primero que nada, regalos antes de despedirlos. Regalos. Aceite de oliva, claro. Así tiene que ser. Aceite de oliva de La Toscana, muchas que gracias, es una marca de aceite de oliva. Genial. Con 7 olivas saborizados naturalmente. Para conocer recetas e información, consulten arroba La Toscana o en Facebook La Toscana Argentina. Y tenemos también maquillajes de ED Makeup, que siempre, sí, vienen bien. Siempre. Me encanta el nombre de tu programa. Eso es de Héctor Gómez, el padre de la criatura que le ha puesto allá lejos ese tiempo, cosmética inteligente. Y como es la primera vez que vienen, allá lejos ese tiempo, hace 5 años, terminábamos las entrevistas, después lo cambiamos, pero siempre es una pregunta que yo siento que representa el programa. Dale. Y para con los que no han venido nunca, me gusta cerrar con eso. ¿De qué son virgen, chicos? ¡Opa! Bueno. Pará. Hasta el cartel. No, porque aparte me gusta cuando hago toda la introducción, me miran con cara de dale, qué buena dispara. Pregunta. Sí, sí, sí. ¿Valeria? De conducir con Monchi. Ah, claro, bien, no había sucedido nunca. No, porque mira, hace poco hice teatro de revista, así que no, uno... Ah, claro, muy bien, claro. Eso podía llegar a ser una asignatura eso pendiente. Ser, y, no, ya está. ¿Y cómo fue la experiencia? Linda, pero no me dieron plumas. Estuve en la parte cómica, pero participar me de importa, un show pero es un así, formato, claro. Un formato, muy bueno, eso fue en Ecuador, así que fue doble sorpresa. ¿Revista en Ecuador? Sí. Sí, muy sí, fue bueno. Muy bueno. Juan Jacuzzi me llamó y me encantó. O sea que de conchero pasamos. No, no te tuviste no, que poner. No, esa está pendiente. Esa está pendiente. Esa también, esa vamos. Esa queda. Esa ahí está. Monchi. Y creo que era Virgen de Oliva.
Ah, mira, sí, eso es verdad. Eso extra es Virgen de Oliva. Ahí está, muy bien, sí. Es cierto. Así que bueno. Sí, primera vez, placer conocerte. Igualmente, igualmente. Chicos, placer haberte desvirgado también. Sí, claro. Y además esto, ¿sabes cómo es? Es algo que se lleva para toda la vida. Y fuimos trío. Claro. Y te digo más, y me llevo muestras. Claro, esto te madurnás todo y lo recordás la experiencia, chicos. Un placer. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. El programa sale en Volver, ¿qué días? Los miércoles a las 22 horas, repite los domingos a las 13. Perfecto, exacto. Muy bien. Gracias. No, gracias. Por favor. Nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque seguimos hablando de la calor, que era el tema que nos competía. Despertaste nueva vida en mí para ser un faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loca, porque ni tan siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca, que mejor me hace vivir. ¡Hey! Durante estos 5 años yo me he calzado con Michelucci. Usted lo sabe, hoy tengo un pantalón divino de Cherry Lips, la musculosa de abajo con estos volados hermosos, es de rifle, y tengo un saquito, porque de vez en cuando hace frío, de Zoe. Ha llegado increíblemente. Estamos en el mes de noviembre. Usted no diga nada porque no tiene micrófono. Estamos terminando increíble, increíble recta final de la 5ª temporada de Aceite de Oliva, los últimos programas, último mes de programa. Y cuando llegamos a este momento, siempre nos agarra la... No nos agarra, nos agarra la nostalgia de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos vivido, de toda la gente a la cual estuvimos estafando, de toda la gente que hemos invitado a nuestro querido Living y con la cual hemos hablado. Noviembre en el Canal de la Ciudad, época de recordar. Está el señor Darío Stanreisberg, Valeria Shapira, Ignacio Wang, Mariana Promel y Mimi Ardu, Diego Reinjo, Aníbal Pachano, José Luis Gioia, Sergio Compa, Paola Culioz, bienvenida. A mí no me gustan los niños, por ejemplo. Mira, eso es una linda confesión, me encanta. Me gustan los míos y hasta ahí. Si te traes un bebé que tiene un pañal, ¡llévatelo! Llévate al bebé y llévate el pañal. Estando esos 5 meses en Taiwán, y ahí descubrí que yo soy más argentino que chino. Exactamente. Tener el dulce de leche, claro, en los ojos. Untarme en dulce de leche. Untarme en dulce de leche y hacer el amor. Hay prostíbulo de muñecas. Ya ni siquiera tienen prostitutas reales, chicas, de verdad, sino que tienen muñecas, las real dolls. Mira, todo festeja. Míralo, mira. Qué lindo tu corpiño. ¿Viste? Pero ¿está bien la transparencia o no? Sí, pero marca, salen como 2 más acá arriba. Porque lo que... Ah, sí, porque tengo varios corpiños. Y varias gomas. No, gomas no tengo, entonces tengo varios corpiños. No soy temperamental para la muerte. Tipo, ¡ay, qué lindo me voy a morir! ¡Puta madre, cuánto será! El boludo alegre vive una existencia plena y feliz. Eso sí, querés, hablamos otro día. Yo les tengo, pero una profunda envidia. Envidia, pero también. Y no de la sana, que nos pise un auto. ¿Te gusta que te den consejos también? Sí, también. ¿Y los aceptás? ¿Los haces? ¿Los pones en práctica? Los acepto, cierro la puerta y hago... Entendé lo que quieras. Y si sos inteligente, tenés que entender y no seguir preguntando. ¡Es cierto! ¡Lo hace a propósito! ¡Lo hace a propósito! Comprás fila 15 si estás cansado y te dormís y yo no te tengo que ver, pero yo estoy arriba rompiéndome el alma y todo. Jugar a hacerte la muertita y que el otro se, entre comillas, aproveche de que vos... estás así a propósito. Una buena muerte sería la de mi abuelo, porque... murió durmiendo. La gente también está así. Sí. Y una muerte horrible, la de los 4 que iban en el auto con mi abuelo cuando se durmió. Y... bueno. ¿Ves? Ahí se marca, decís vos. No, esto es teta, ¿eh? Sí, esto, lo de abajo también. Lo de abajo no. Todo recién. Eso es lo que te trato de explicar. Lo de abajo no. Peor consejo que has dado en la vida. Que no mande a sus hijos al colegio.
Beckham tenía muchos cambios de look, pero no tenía la imagen de Ronaldo. No perdía el chongo, claro, el chongazo. Tenés eso. Razón. ¿Le viste? Era eso, totalmente. Es que última, a ver. Hay programas y programas. Por uno acá está más distendido, no estás tan pendiente de que tenés cinco panelistas que te van tan... Bueno, que te... otra. Si tú te... casarías conmigo. Los peores consejos te los dio un terapeuta. Bueno, sí. ¿Qué mierda te importa cómo estoy yo? Me dijo, ese chico no es para vos. ¿Viste? Se dicen a todos lo mismo. Y lo, y lo lloré 10 años. Exactamente. Tal cual. Bien. Lo lloré 10 años, bro. Nos vamos a ir al corte abrazándonos en el próximo bloque. Seguimos hablando de la moda. Gracias. Gracias, mi vida. Y como les decíamos, novedades, último mes de esta temporada 2017. Es un placer recibirlo, amigo, querido. Está aquí para el cierre musical, Patricio Arellano. ¿Cómo estás, Laura? Gracias. Por favor. Creo que vine todos los años. Sos como la cábala. Sí. A presentar todos los discos. Muy bien, y porque es uno atrás del otro, querido. Hoy estamos con el cuarto. Cuarto disco como solista que se llama Nuevo Sol, que ya salió hace bastante, porque vengo lanzando singles hace ya casi un año. Pero el disco físicamente salió recién en julio, que lo presenté en el Maipo. Ajá. Y ahora voy a estar este sábado a las 21 horas en el estudio Samsung de San Telmo, que queda en Pasaje 5 de Julio 444. Ajá. Un lugar alucinante. Alucinante. Bueno, yo ahí presenté mi segundo disco y es un lugar muy lindo. Tiene para mí el tamaño ideal porque no es ni enorme ni tan pequeño. Entran como 300, 400 personas. Ah, bueno, un numerito. Está bueno, pero tiene algo muy intimista. No pierde la intimidad por eso. Sí, sí, es un lugar muy hermoso. Puedes tomar algo. Y vamos a estar ahí con mi banda tocando las canciones de este nuevo disco y de los discos anteriores. Canciones compuestas, o sea, todas originalmente, por todas por vos, esa parte. ¿Y desde siempre fue así, desde el primer disco? Sí, los cuatro discos tienen todos temas de mi autoría, excepto en este cuarto disco hay un tema que es de Bryan Adams, que yo hice la traducción al español, y hay otra canción que es de Patricia Sosa, que la compuso cuando yo protagonizaba Aladdin. Ay, sí, claro. En el 2005. Que ahora vuelve. Que ahora vuelve. Claro. ¿Estarías para... Vamos a ver. ¡Ay! Mirá cómo le metí el dedo. ¡Ay, que soy bruja! Estoy cada día más bruja, Dios mío. Claro, qué lindo. Y cuando estabas haciendo Aladdin... Ella compuso esta canción que se llama Adiós. Ajá. Yo se la cantaba todos los días al genio, que era Omar Galiquio, para despedirlo cuando lo liberaba. Y como Patricia canta otra canción dentro de mi disco, que la compuso yo, que se llama Amor sin Edad, le dije, me encantaría cerrar el disco con esta canción y que también la cantemos juntos. Así que hay dos covers, digamos, en este disco. Qué bueno. Pero bueno, este sábado, 21 horas, en el espacio Samsung ahí en San Telmo. No la presentación, pero sí la difusión de este nuevo material. Sí. Cuarto disco de Patricia Arellano. Ya no lo escuchamos. Sí. Muchas gracias. Llevo tanto tiempo esperando ver la luz, esperando el momento de poder ser como tú. No tengo miedo, ya quiero volar hacia mi libertad. Un nuevo sol para mí, y sale un nuevo sol, soy libre al fin, y no siento temor, hoy sale un nuevo sol. Nadie tiene que decirme cómo vivir el amor. Eso es mío y solo mío, el soberano soy. La vida es breve, ya quiero empezar a disfrutar en libertad. Hoy sale un nuevo sol para mí, y sale un nuevo sol, soy libre al fin. No siento temor, hoy sale un nuevo. El sol sale y bien vale vivir un día de luz plena que entera una vida en la oscuridad que quema. Yo sé que me espera algo mejor.
hoy sale el sol para mí. Y sale un nuevo sol para mí. Y sale un nuevo sol. Soy libre al fin. Y no siento tu amor. Hoy sale un nuevo sol. ¡Bravo! Patricia Arellano, corazón. Un placer. Placer. Un placer enorme. No se lo pierdan este sábado. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y que descansen. Chao. Gracias. No, gracias. No. A vos.